cuando hablamos de los orígenes del jazz tenemos un problema, y es que no tenemos documentos sonoros hasta que en 1917, que es la primera grabación que históricamente se alude de jazz, la Original Dixieland Jazz Band grababa, y estamos hablando de una formación blanca cuando en origen hablamos de música negra. Así que hasta 5 años más tarde no tendríamos teóricamente un primer documento de un músico negro grabando algo que nos podría dar pistas de cómo era el jazz en origen. Hablo del trombonista Kidori. También hay que tener en cuenta que ni siquiera la palabra jazz era una palabra asentada y asumida. En todo caso, en el imaginario colectivo permanece esa idea de Nueva Orleans como semilla del jazz, ese cruce entre las culturas europeas dominantes y la cultura africana, obviamente desconectada de su continente de origen desde el momento en que comienza la esclavitud y modificada en contacto con la nueva realidad. Está el blues, está el ragtime, que aparentemente influye en ese jazz primigenio con su carácter sincopado. Están las bases de una expresión que entonces es fundamentalmente colectiva, pero que va definiendo no solo unos rasgos muy particulares, sino también individuales, los del jazz. La crisis, que dicen que empezó hace 2-3 años, mentira. La crisis empezó hace mucho tiempo, principalmente en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Se creó este instrumento, no fue por otro motivo, sino por eliminar músicos en las bandas. Digamos que alguien tuvo la idea de decir, oiga, yo puedo tocar los platos, la caja y el bombo a la vez. Entonces se ahorra 2 músicos. A partir de ahí, bueno, pues ya lo que es la forma de tocar el instrumento se ha ido desarrollando muchísimo. No es que no tenga nada que ver la forma con la que se toca el instrumento hoy día, pero tampoco tiene mucho que ver con cómo se tocaba en un principio, y cuando digo en un principio, digo pues principios del siglo XX, 1917, 1910. Pero era un instrumento un poco más esclavo, en el sentido de que era un instrumento cuya función principal era la de llevar el tempo y coordinar con el bajista y el pianista o guitarrista del grupo que la música tuviese swing y la gente pudiese bailar. Pero a partir de una revolución estilística que hubo en el jazz en los años 40, se llamó el bebop, el instrumento empezó a tomar un papel mucho más relevante a nivel solista. De ahí en adelante, desde la década de los años 40 hasta hoy día, ese papel solista tan importante de este instrumento se ha ido desarrollando cada vez más, siendo prácticamente una voz solista tan importante como pueda ser un saxofonista o un pianista. O eres más libre para poder expresarte, pero también tienes mucha responsabilidad porque, aparte de llevar el pulso, tienes que crear música con los demás instrumentos. Entonces, todo tiene su pro y su contra. Realmente me han venido a la cabeza muchos colores, porque para mí cada elemento del instrumento tiene un color determinado. Entonces, como he utilizado todos, digamos que tenía el arco iris completo, la paleta de color la tenía al completo. El color no solo es rojo, azul, no sé qué, sino es agudo, menos agudo, grave, menos grave. Colores vivos, al principio empezó muy suave. Me inspiraron colores más claritos como el amarillo, el azul, el verde. Más bien desordenada aposta. En un principio estaba dentro de una forma, conforme me he ido alejando de esa forma, he intentado también desordenar las frases que he tocado. Si podía haber una correlación de medida en las primeras frases, luego he intentado que esa correlación no existiese, o sea, que saliese una cosa como más picuda, más deforme, más cubista, por llamarlo de alguna forma, vaya. Luego fue cambiando a unos golpes más bruscos y secos. Me inspiró pues líneas cortantes o imágenes así fragmentadas. Viaje puramente acústico. Una frase te lleva a la otra, un sonido te lleva a otro, y construyes frases en base a los sonidos que vas escuchando y los que te imaginas que pueden ir bien con lo que acabas de tocar, ¿no? Es como una conversación, es una frase detrás de otra. Utilizas las palabras, en este caso, en lugar de las palabras, serían los colores nuestros, estos platos o estos timbales o no sé qué, y lo utilizas para hacer tus frases, ¿eh? Bueno, también aparece el negro y el rojo, que pueden ser truenos por los golpes del bombo, así muy graves. Pensé
pensemos en la importancia de la rítmica de varias maneras posibles. Primero, por ejemplo, en las primeras manifestaciones de calle, las bandas de marcha, que como en el caso de las bandas militares, se marca el tempo del paso. Segunda posibilidad, si el jazz se entendió, especialmente con la irrupción del swing, como una música de baile, es primordial el mantenimiento del tempo para ese baile. Tercero, la rítmica no solo como pulso temporal, como ese golpe que marca el tiempo en el que se desarrolla, sino como un pulso armónico, como el impulso de la base melódica de la música. Y claro, con la irrupción del llamado jazz moderno, con la llegada del bebop, por ejemplo, el contrabajo tenía mucho que decir, pero a partir de ahí, y con la evolución posterior del jazz, y no solo del jazz, sino de las músicas improvisadas, pasa algo muy importante para la música, y es que todos los instrumentos van intercambiando roles, incluso asumiendo aquellos que en origen no eran los que teóricamente les correspondían. El contrabajo entró dentro del jazz una vez que las bandas de jazz entraron en los clubs, ¿no? Antes eran bandas de calle, eran instrumentos de viento, y entonces al pasar a los clubs fue cuando un poco sustituyó el contrabajo a la tuba. Era una función muy básico, pero con el desarrollo del tiempo fue evolucionando, y de ahí ahora mismo se fusionó con toda la música contemporánea, en la cual se utiliza pues con mazas, con baquetas o con arco, como siempre se utiliza tradicionalmente. Y ahora mismo, bueno, pues el contrabajo es uno de los instrumentos más atractivos, tiene una riqueza tímbrica que no tienen otros instrumentos, que están mucho más limitados. Da para mucho, para trabajar desde una gama muy grande de graves a agudos, ¿no? Creo que uno de los inicios del contrabajo fue en Cuba. Digamos, en el siglo XIX, antes de iniciarse el jazz como lo conocemos ahora, y se utilizaba eso como el bajo, era el bajo que se utiliza en la salsa. Por esa razón también el contrabajo aparece mucho en la música latina, ¿no? La música de salsa. Hombre, colores, pues no tengo recuerdo de ningún color. No ha sido esa la vivencia que he tenido, digamos, durante el desarrollo de la improvisación. En todo caso, los mismos tonos que podemos estar viendo ahora. Colores como el verde, marrón, amarillo, rojo, como que me llamaba un toque clásico. Me hacía pensar mucho en la naturaleza y la vegetación, como los árboles y lo que suelen ser las plantas. Espacios más cerrados, espacios más abiertos, espacios más tensos. Es decir, cuando digo tensos es en un espacio en el cual estás con cierta tensión por lo que te sugiere el propio espacio, ¿no? Otros más abiertos que no necesariamente tienen que ser más relajados. Recuerdo desde el principio, más o menos un espacio más cerrado, hasta en la parte final, en la que para mí era un espacio mucho más abierto y mucho más relajado. No vi nada figurativo, quería llevarlo un poquito más al trazo que dijera algo, trazo expresivo, ¿no? Por así decirlo, con líneas muy sueltas y muy, muy enredadas. No me planteé un orden. Pero en el momento que me planteo un orden ya pierde la improvisación ese carácter libre que en este contexto se plantea, ¿no? Ni siquiera trato de decir voy a empezar de una manera. Trato de que eso no me condicione. Aunque se me vienen a la cabeza muchas formas de empezar. Ah, pues mira, puedo empezar así, pues con una nota pedal fácil para que vaya entrando la música, el sonido. O voy a empezar con mucho movimiento que genera más tensión al principio y tal. Puedes pensar todas esas ideas, pero cuando vas a tocar tienes que olvidarte de todos esos planteamientos. Entonces, y después el desarrollo. Podría hacer un planteamiento estructural, pero eso ya depende ya también un poco el contexto, si ya es menos libre o a lo mejor te planteas que vas de aquí allá. En el caso de esta improvisación no hubo ningún planteamiento previo.
Son muchas las aportaciones que ha hecho el jazz a la música moderna, no obstante es la gran música clásica del siglo XX. Sin duda la improvisación es el elemento central, esa posibilidad de expresión creativa individual en dependencia del colectivo. Por supuesto está la gran exploración armónica, rítmica y tímbrica. Pocas músicas han permitido como el jazz la reformulación de qué es, cómo puede llegar a sonar un instrumento. No ha habido música que haya permitido al músico tanta capacidad de intervención personal sin necesidad de ser necesariamente un compositor. Y quizá por primera vez en la historia de la música el sonido se impone sobre cualquier otro tipo de concepto musical. Ya no es tanto la perfección técnica la que manda, sino la voz personal, el sonido, que es la seña de identidad del músico, lo que por siempre va a quedar asociado a él, como por ejemplo en el caso de un pintor, el trazo, ¿no? Esa pincelada que lo hace reconocible, identificable. La guitarra no es un instrumento en principio tradicionalmente jazzístico, sobre todo porque al principio no existían los amplificadores y no es un instrumento que tenga un potencial sonoro para competir con trompetas o saxofones. Entonces al principio lo que se utilizaban más es banjos e instrumentos así más metálicos, digamos, con más proyección de volumen. Luego, de los primeros guitarristas eléctricos fue Charlie Christian y luego hubo una especie de revolución del instrumento a partir de los años 70 en donde se fusionaron el potencial expresivo de la guitarra de rock con el lenguaje jazzístico, que fue quizás los que impulsaron ese sonido más, gente como John Scofield, John Abercrombie, Bill Frisell, Pat Metheny. Me parecía todo mucho más natural escuchar a músicos en un garito con un amplificador barato, con una bombilla encima y simplemente y me parecía la realidad de la música eso y es lo que me atraía, ¿no? Y aparte que tenían una calidad musical muy superior, empecé a buscar clases de ese tipo. No le doy colores realmente a eso, ¿no? Aunque realmente también utilizamos esa expresión de colores en música. Buscar colores, decimos a veces incluso, ¿no? Pero realmente no podría decirte si es verde o amarillo o algo así. Yo vi unos cuantos colores, el amarillo, el azul, colores naturales, que eran oscuros porque en general era lento. Son más sensaciones, ¿no? Sensaciones de físicas incluso. Me sería imposible dibujar eso, digamos, ¿no? En todo caso, vería a lo mejor las ondas del sonido un poco flotando, ¿no? Una onda más larga, de una longitud de onda más larga, otra más corta, que se van mezclando y sí van haciendo dibujos, pero quizás en blanco y negro. Como que me evocaban a la oscuridad, a la soledad, al misterio. Lo que estamos improvisando es algo dentro de un lenguaje que conocemos previamente. Entonces estamos tratando de decir algo coherente y que tenga un desarrollo claro, como cuando estamos explicando algo dando un discurso. O sea, que tenga una coherencia lingüística en ese sentido, ¿no? No es una forma de inventar lenguaje, como estaba diciendo antes, ¿no? Muchas veces hay improvisadores que a lo mejor pretenden eso. En mi caso yo creo que yo lo veo más como trabajar un lenguaje y luego expresarse en él. O sea, tratar de dejar un discurso, claro, es un discurso abstracto, ¿no? La música en sí es el arte realmente más abstracto que hay, ¿no? No tiene, digamos, forma que podemos palpar, pero sí tiene formas y en ese sentido sí que lo asociamos a imágenes, utilizamos estas palabras, formas, frases, como en lenguaje, como en pintura. Eran trazos largos, como si fueran la misma cuerda de la guitarra. Algún que otro trazo más suelto, como oscuridad, como mar, la noche y un mar, ¿sabes? Con las líneas de la guitarra hacían el horizonte. La intención, que quede un discurso claro, un discurso, digamos, ambiental en este caso, ¿no? Pero sobre todo como medio para expresar emociones, como cualquier arte, ¿no? Dice, ¿qué buscas con la música? Cuando me preguntan eso, yo busco emocionar y emocionarme, ¿no? O sea, es lo que buscamos, ¿no? No siempre lo conseguimos. La improvisación como elemento central del jazz
incluso siéndolo, ha variado, ha fluctuado siempre su función. Hay momentos en que prevalece más la improvisación, hay momentos en que queda supeditada a una estructura, a una melodía. Es decir, vamos de una improvisación más basada en la variación temática, melódica, de los tiempos de Nueva Orleans, a una improvisación como medio de expresión radical, con esa forma tan expresiva ya desde el nombre, que es free jazz. Es decir, de la improvisación más bien melódica y temática de las bandas de swing de los años 30, esas pinceladas elegantes para una música de baile, a una improvisación vertiginosa, feroz, sobre complejas armonías y ritmos en el caso del bebop. Y a partir de estas ideas básicas sobre lo que es el uso de la improvisación, el rango de posibilidades es absolutamente infinito. Este es un instrumento, el saxofón, que es relativamente moderno al lado de otros instrumentos porque tiene una construcción del siglo XIX. La idea del constructor fue mezclar una trompeta y un clarinete. Y bueno, quedó este engendro, ¿no? La mayor evolución la tuvo en el siglo XX y más en el jazz y en la música improvisada que en la música clásica. Al revés que el resto de instrumentos como el clarinete o la flauta, que ya había obras del barroco y anteriores. Uno de los primeros improvisadores en este instrumento, este es el saxo tenor, fue Coleman Hawkins. Hizo un gran solo en Body and Soul en los años 30, y a partir de allí este instrumento fue tomado como instrumento solista. Y bueno, y después los grandes de toda la historia, Lester Young, John Coltrane, Sonny Rollins, etc. El color que se me ocurría, el color tierra. Vi colores como el amarillo, me llamaban a una colmena de abejas. Cuando están todas juntas hacen un ruido específico, es lo que me inspiró. Yo tengo una teoría, realizando la improvisación, que son las transparencias sonoras. Los diferentes planos de nivel que según los armónicos que salen en el instrumento se van creando en la improvisación. Y eso genera que haya ideas que aparecen más en primer plano que otras. Hay cosas muy, muy mezcladas, muy revueltas, enredadas. Que se basó en tres partes temáticas. Una, un pedal, más de planos, más lineal. La segunda parte tiene que ver más con las curvas, un poco en el estilo del movimiento, ¿no? Como si hablamos un poco de pintura, parecido a un cuadro de Kandinsky, en el cual hay mucho movimiento y cosas entrecortadas. Y la última parte tiene que ver otra vez con la linealidad y con el tema de las transparencias sonoras. Con más silencios y todo lo que podríamos decir más rocko. También aparece el azul, el rojo, se refieren a sirenas nocturnas. Hay un trozo que parecen como si fueran las sirenas de una ambulancia o un coche o algo de eso. El azul es del mar. Puse el azul por el mar. Uno parte de la mente en blanco, pero en el momento que va haciendo, los propios impulsos van creando otros planos y otras cosas, ¿no? Cuando hay gente que está escuchando la improvisación, es parte de la improvisación, ¿no? Porque si no estuviera esa gente, uno improvisaría otra cosa. He elegido tocar en el exterior porque creo que es primero el lugar en donde mejor suenan los instrumentos acústicos, porque no hay ningún tipo de rebote sonoro. El instrumento suena libremente. Y aparte por una cuestión natural, que es donde mejor me siento para tocar. Pues si hubiera tocado en un sitio cerrado, quizás la música hubiera salido de otra forma, ¿no? Porque hay menos estímulos que el sol, que el viento, que todo lo que está sucediendo ahí. Hay un abanico de instrumentos que todos más o menos asociamos al jazz y la improvisación, instrumentos que, como el saxofón, por ejemplo, han adquirido una relevancia y un estatus impensable en la música, porque, por ejemplo, en la música sinfónica apenas asoma el saxofón. Pero también, si algo ha caracterizado al jazz y a las músicas improvisadas,
es que ha sido muy democráticas a la hora de integrar cualquier tipo de instrumento, ya sea porque ha llegado al jazz a través de esa cosa que se llamó fusión, y ahí podrían entrar ciertas pulsiones orientalistas de jazzman que incorporaron instrumentos como el tarogato, por poner un ejemplo, o porque al ser una música donde lo fundamental es la expresión individual, aunque sea al servicio de un colectivo, el único impedimento está en el instrumentista, no en el instrumento, máxime cuando los improvisadores más avanzados ya no trabajan sus instrumentos exclusivamente de la manera ortodoxa, ya no los tocan como supuestamente se debe tocar un instrumento, sino que han logrado ampliar el rango de posibilidades tímbricas y funcionales de los mismos. Ahora falta que también, claro, los oyentes derribemos ortodoxias para que las heterodoxias también lo sean, claro. La riqueza que tiene el jazz es que tiene esa puerta abierta para todo. Yo, como percusionista clásica de escuela, de orquesta y de montarme mis sets de multipercusión, pude adaptar esos sets, o podía, o tenía la posibilidad de que ningún músico me dijese nada, sino que yo traía y me montaba mis sets y era bien recibida y bien, ¿no? Decía, bueno, pues hazlo, toca. Entonces, por eso uno busca, cuando llega a un sitio, pues se adapta a lo que hay e intenta buscar y intenta descubrir cosas. Y el jazz o la libre improvisación lo que tiene es eso, que yo me imagino cosas y a veces no funciona y otras veces sí. No sé si cuántos músicos hay que toquen la marimba con un batidor de leche. Yo tampoco lo había hecho hasta hoy, entonces la posibilidad de sorprenderme a mí misma y de tocar con un batidor de leche, pues vamos, que a mí me divierte mucho. Los colores hoy eran claros, eran colores luminosos, con mucha luz, amarillos, azules, blancos, rojos. En la marimba puse colores como el azul, el marrón, el verde y el amarillo. Todo es tan subjetivo como la música improvisada que llegué, el recibimiento a esta casa fue muy positivo, es un día bonito. Estoy rodeada de gente positiva. Si a lo mejor el día estuviese lloviendo, si en esta casa nos hubiesen recibido pues de espaldas o no hubiesen salido, a lo mejor hubiese sido una chapuza lo que... O no, bueno, uno nunca sabe, a lo mejor hubiese sido colores marrones, negros, sombras, sí, pero no. Nosotros respiramos en un ritmo, respiramos en una forma, el día está en una forma, nuestro corazón lleva un ritmo. Si es arrítmico, si va muy acelerado, muy lento, también son formas, tenemos una forma de vida, vivimos en un contexto, las casas tienen ángulos. Para mí es inevitable salir de una forma y el equilibrio, caminamos de una manera, si nos falta una pierna ya no hay el equilibrio, ya hay otro tipo de forma, ya es una adaptación, ¿no? Una madre que canta a un bebé, una nana, va a tener una forma, va a tener un tema, va a tener un desarrollo, el niño se queda dormido, va cantarlo más piano. La primera parte fue aquí, también por posición y un pedal, ¿no? El pedal de, hablando musicalmente, el pedal, pues ahí. Y después me viene hacia aquí, un solo en esta parte, y después hubo una parte más rítmica, con donde hay unos pedales, y después resolví y acabé, volví a la A otra vez. Vi como una lluvia de estrellas, ¿no? Y por eso puse azul y amarillo. Líneas rectas, la caída de esas estrellas, formas naturales como el árbol y animales. También vi como un pequeño animal asomándose entre la vegetación. En cuanto a formas geométricas, hoy no. No, y yo creo que nunca pienso en formas geométricas cuando toco. A lo mejor es una buena idea, a partir de hoy lo puedo hacer. Irónicamente, quizá el futuro del jazz está en su pasado. Y me explico, es probable que todas las aportaciones formales, técnicas, tímbricas, etcétera, de lo que entendemos comúnmente por jazz, hayan tocado techo. Por eso muchos de los músicos de jazz que hoy escuchamos no nos sorprenden, porque trabajan sobre fórmulas con más de medio siglo de historia, que entonces obviamente eran novedosas. Así que si el futuro es innovación, cambio, entonces quizá tengamos que empezar a hablar de otra cosa que no sea jazz.
sobre todo si la palabra crea, como hace ya mucho tiempo que lo hace, unas expectativas que muchos músicos que se dedican a la improvisación hoy no cumplimentan. Si el jazz es indefectiblemente swing, si el jazz es un estilo definido y tiene unas reglas como las tiene la música barroca o la música clásica, es música antigua, se estudia, se interpreta como quien toca un concierto de Mozart, y la improvisación queda como un elemento casi ornamental, como un ejercicio de estilo, como una reproducción de un original del pasado en la que es muy difícil, por no decir imposible, evitar los clichés. Ahora, si el jazz es una vocación de búsqueda, de expresión individual, de exploración de nuevos caminos, entonces ahí ese camino está demostradamente abierto y en permanente mutación. Lo llamemos jazz o no, eso ya es absolutamente irrelevante. Quizá los nombres para la música, las etiquetas han terminado y ahora lo que toca son frases, descripciones, expresar con palabras más amplias la música. Bueno, pues esto es un theremin o theremin, es el instrumento electrónico más antiguo que ha llegado hasta nuestros días. Bueno, se inventó en 1919 por el científico y músico ruso Leon Theremin. Las primeras thereministas, porque normalmente eran mujeres, en concreto Clara Rockmore, eran auténticas virtuosas que llegaron a tocar con orquestas sinfónicas. Luego la historia del theremin se desvió un poquito cuando entró el cine en juego, ya que empezó a convertirse en los años 50 casi en un cliché. Afortunadamente, en los últimos años han vuelto a surgir muchas virtuosas, sobre todo virtuosas, como Carolina Eick o Pamelia Kurstin, o sobre todo Lidia Cavina, que es la nieta sobrina de Leon Theremin, del inventor del instrumento. Bueno, el theremin en el mundo del jazz está infrautilizado, para mi gusto. Quizá eso se deba a que es un instrumento muy difícil de afinar y de tocar de manera rápida y precisa. El mundo del jazz, evidentemente, es un mundo muy exigente musicalmente. Claro, no acaba de encajar porque el theremin se presta más a melodías más lentas, más flotantes, por eso se adapta muy bien a las melodías de cine. No obstante, sí que hay gente que toca temas de jazz, como Joseph Jansi, o por ejemplo Pamelia Kurstin, que ya la he citado antes, que en medio sus improvisaciones con loops y tal, siempre suele tocar algún tema jazzístico. Evidentemente el bebop es muy difícil de tocar con el theremin, por eso se suele utilizar pues estándares, baladas, temas lentos en general. Es un mundo, el del jazz y el del theremin, que se han cruzado, pero yo creo que todavía está por venir el músico de theremin que toque jazz de verdad. Verde y el azul. ¿Por qué? La melodía que he tocado me recordaba al Océano Pacífico, por alguna razón, a Hawái, a no sé. Eso me ha guiado un poco para seguir en esa línea. De hecho, he comenzado mi improvisación de una manera muy melódica. Tiene que ver también esa sugerencia del sonido, así asociado con colores, con algo tan lejano de donde estamos aquí como puede ser Hawái, ¿no? De alguna manera me ha guiado eso, sí. El theremin fue el primero que grabamos y ahí tampoco tenía muy claro cómo iba a desarrollar el dibujo a partir de la improvisación. En principio le dibujé a él, pero luego no tiene nada que ver. Y para dibujarle usé colores azules y verdes. Me daba mucha frescura el sonido al principio. A mí me han venido curvas. Pero en general es que casi siempre me vienen curvas a la cabeza, sobre todo cuando improviso, pero especialmente con el theremin. Tendrá que ver por la manera de cómo se toca el instrumento. La mano se desliza, buscas las notas, te dejas llevar. Siguiendo con ese símil hawaiano, pues tiene algo que ver con el surf y con el skate. Una actividad que he practicado y sigo practicando durante muchos años y de alguna manera, pues sí, el skate y en el surf te vienen las curvas, las transiciones, es algo ondulante, algo que se desliza. Formas curvas y bueno, texturas, un montón de texturas de diferentes colores. Mi improvisación ha pretendido ser ordenada, pero finalmente no lo ha sido. La improvisación depende cómo tengas ese día, ese momento, depende de muchos factores, muchos de ellos inconscientes. Yo he empezado tocando una melodía que me ha venido a la cabeza, una melodía que sí que estoy seguro que es mía. Luego empecé a improvisar, me he perdido por otros mundos, luego metes pedales, te vas yendo de donde empezaste y también ha habido un momento de caos total, se me ha cruzado por la cabeza una melodía conocida, en concreto he tocado la melodía de la película Exodus, eran las tres primeras de esa melodía y he seguido.
En vez de decir, no voy a seguir por este camino, es una melodía que me encanta y que suelo tocar a veces. He hecho esa cita, luego he vuelto a improvisar por otros lares y al final mi improvisación ha acabado pues con texturas, efectos de sonido que quedan muy bien con el theremin y que suelo utilizar también, y ese ha sido mi final, con lo cual no se puede considerar ordenada porque, bueno, ha habido diversos ambientes establecidos sin ningún orden ni premeditación. En el proceso de creación tuvimos en cuenta una serie de normas que se impusieron desde el principio para tratar de que la pieza fuese lo más natural posible, es decir, que fuese lo que cada uno de los músicos interpretamos en su momento. Simplemente se sacó el sonido de cada instrumento, se pusieron todos de forma paralela, simultánea, y lo único que se retocó fue los volúmenes. Ningún instrumento está muteado, sino que simplemente se le baja el volumen porque a lo mejor en algún momento pensamos que sobre todo a nivel de sonido es mejor dejar atrás algunos instrumentos. No se intentó, como se hace muchas veces en las mezclas, hacer música con ellos, sino tratar de que la música pudiese fluir tal como fue concebida en un principio por cada uno de los intérpretes. Las dificultades con las que nos encontramos pudieron estar basadas sobre todo a la hora de tomar una decisión sobre qué instrumento le bajas el volumen o qué instrumento lo mantienes, ¿no? Tomamos un poco el criterio de aquel instrumento que tuviese en ese momento como mayor iniciativa, pues eso es el que permanecía más en primer plano que otro. Respetar que aquello permaneciese igual que se había interpretado. No variar la intención del músico que tocó aquello. ¡Al ataque! Mm-hmm.
Me ha parecido milagroso. Hay varios momentos en los que realmente parece que nos estamos escuchando. Hay momentos muy logrados, es que parece que estuviéramos tocando juntos. De lo que me podría haber imaginado es cercano a lo que me podría haber imaginado. Intento no esperar nada cuando es así, especialmente en esta estética de improvisación más libre. Una especie de sinfonía tonal maravillosa, y a veces tonal, y a veces hay conexiones muy importantes ahí, hechas con el azar. Y después tenía mucha curiosidad por saber qué es lo que sucedía en ese momento. Venía con una idea como de aceptar un poco lo que está pasando, ¿no? Puede funcionar, puede no funcionar, pero como cada una de ellas tiene una entidad muy clara, es decir, cada uno de nosotros hemos realizado un solo y hemos mantenido una dirección. Y eso hace que tenga suficiente fuerza y base para poder sostenerse por sí sola. Yo la verdad esperaba caos musical, por eso me ha sorprendido mucho que en algunos momentos es que parece que no estamos escuchando. Me he sentido integrada, quizá no en todo, pero bastante, porque hay cosas que reconocía. En la música se producen todas unas fracciones de silencios y de cambios rítmicos que se dan en el momento que uno está tocando con otro músico. Está como todo muy lineal. Es como un plano y es bastante atmosférico. No hay ningún momento en que alguien realmente se vaya y resalte un instrumento en particular. Es como algo muy, muy fluido, muy, muy orgánico. Es como un momento. Hay un momento que incluso parece que el tempo se va acelerando y aceleramos todos juntos, ¿no? Pero se da en un trocito, en una parte, ¿no? Solamente. Si eso lo hubiésemos hecho escuchándonos, no tuviese esos momentos en los que uno toma una dirección clara, ya que siempre estás escuchando lo que el otro está tocando y siempre lo haces en función de eso. Seguramente sea por el no asumir riesgos, a no molestar al otro que no tenemos presente, no invadir el solo de otra persona, ¿no? Cuando nosotros habitualmente tocamos juntos, hay constantemente interacciones. En este caso son elementos sonoros que están trabajados como bloques en el cual tienen transparencias y en el cual aparece en determinado momento uno y aparece en determinado momento otro. A ratos no me he sentido integrado por culpa mía, porque oyéndolo ahora pienso que me tenía que haber callado aquí, en este punto también. Las decisiones que tomamos improvisando, a no ser que sea algo que ya en ese momento me haya desconcentrado y esté incómodo, que no fue el caso, lo acepto y por lo tanto creo que es una decisión acertada, ¿no? Hay veces que encaja bien el ceremín, hay veces que no encaja. Voy tomando decisiones y si estoy cómodo en ese momento, después intento aceptar lo que está pasando. Se está creando un magma sonoro así muy potente y yo estoy haciendo una melodía que no debería haberla hecho, pero claro,
es lo que había en el azar, ¿no? A veces con el teremín daba miedo la melodía que salía, pero... Es como si miraras un personaje aquí y en un momento se acerca y el otro se difumina, ¿no? Y desaparece. Entonces eso es como una sensación más visual, más que musical. Como espolvoreado, como se ve el cielo, ¿no? Que son estrellas muy irregulares, pero como una masa de algo, sin muchos cambios. A ver, no es entrar en un túnel, pero sería como entrar en un espacio y salir de un espacio, ¿no? Me cuesta imaginar hacer esas comparaciones, ¿no? Yo estoy siempre pendiente del clima, ¿no?, que genera la pieza. Ha habido un momento que tenía la imagen en negro y estaba absolutamente concentrado en la música, porque digamos que la imagen que se veía en el iPad podía distorsionar un poco lo que estaba escuchando. Me sugiere volcanes, lava, borboteos. Eso se va generando como una especie de paisaje sonoro que tiene diferentes momentos, ¿no?, en el cual como aparecen determinados colores. En general, colores bastante calientes, bastante cercanos a rojo, amarillo. Lilas, oscuros, morados y los tierras. Si tomo una decisión, tomo un camino, intento mantenerlo y adaptarlo un poquito a lo que está sonando, al entorno, ¿no? Lo que he visto es que cada uno estaba haciendo eso, ¿no? Y el resultado de esa independencia también tiene su punto interesante, ¿no? Entonces no existe ese punto de reacción, pero sí existe como lo lineal de cada uno generando su clima. Entonces hay una mezcla como de climas así, de intenciones, digamos, me produce una sensación rara. De hecho, a lo mejor eso es lo que hay veces que no me encaja del... Ya si nos ponemos en términos cromáticos, a lo mejor el theremin está yendo hacia algo frío, verdes, azules, y el resto está yéndose a algo mucho más marrón, ocre, rojo oscuro, granate, sangre. A una segunda escucha a lo mejor me encanta esos momentos de conflicto, ¿no? Los puntos que había de inflexión en la música respecto a las dinámicas, eso sí, digamos que me ha producido pues, lo típico, ¿no? Hay momentos de más tensión, menos tensión. Como horizonte, sensación lineal, ¿no? Diferentes planos, como si vas viendo un paisaje en el cual hay montañas y en determinado momento aparece el horizonte y se aparecen como planos, ¿no? Más que un paisaje descriptivo. Que si no me lo hubieses dicho, a lo mejor me podría creer que es una improvisación tocando juntos. Tocar juntos sin escuchar lo que están tocando los otros. Me parece que es un resultado súper bueno. Partamos de una cuestión básica. El lenguaje de la improvisación es un lenguaje que se construye en comunicación, básicamente entre los músicos que la practican. Después, por supuesto, hay otros elementos externos a la propia música o a los propios músicos. Si a mí me lo presentáis sin darme ningún tipo de pista, yo en gran parte hubiera pensado que estaban tocando todos al mismo tiempo. Está preparado por vosotros. Yo creo que es imposible para el oyente saber si eso está preparado o no. Hubiera pensado que está grabado así. Lo que ha sucedido es lógico con el proceso. Yo no estoy seguro que esto sea música o es un tipo de música con la cual yo no estoy acostumbrado. Es un reto analizar por qué se produce eso. Si habrá sido casualidad, yo creo que no es producto de la casualidad. Creo que es producto de los códigos culturales y musicales en los que hemos crecido, que al final hace que en realidad vayamos todos por un mismo camino, ¿no? Solamente el concepto ya marca mucho. Los músicos los conocíais perfectamente también. Sabéis de qué van, entre ellos incluso se conocen, o sea que ya la opción del azar absoluto era imposible. Si se hubiera hecho, por ejemplo, con músicos extranjeros, sobre todo de culturas muy ajenas y distintas a la nuestra, creo que el resultado hubiera sido distinto. Todo el mundo improvisa, pero sobre algo que conoce. Muchos compositores durante un tiempo trabajaron con músicos exclusivamente, que eran gente que se conocían muy bien. Entonces, esto es improvisado, pero es una improvisación que yo sé cómo la vas a hacer tú. A la música improvisada se le supone una acción-reacción, una sinergia. La voluntad de cada intérprete queda supeditada a la voluntad del otro y viceversa. Así que me pregunto, ¿con quién se comunica aquí cada intérprete? ¿Con su propia idea de qué pueden haber hecho los otros? Es como si tuviéramos lo mismo, una conversación con 5 personas, donde cada una se ha grabado en un momento diferente y siempre te han dicho, tienes 5 minutos para hablar. Y luego las pones juntas. Y claro, no hay sentido, o es muy difícil que haya sentido, porque ninguno de ellos sabe de qué está hablando el otro, ni si va de una manera, de otra, de si se enerva, si se tranquiliza, si hace pausas. Entonces al final el resultado es el señor que escucha desde fuera, pues el que intenta sacarle algún significado a esto. Yo expreso una opinión sobre un tema,
sin hablar con amigos míos, pero se les pregunta a mis amigos que expresen una opinión sobre ese tema, es muy posible que coincidamos en muchos puntos, y creo que es lo que sucede aquí. Sin embargo, si buscamos a personas que somos muy distantes, ideológica, moral, psicológicamente, pues encontrarás mucha mayor variedad y disonancia entre los discursos. Aquí lo que ocurre es que creo que muchos de esos músicos pertenecen al mismo ámbito musical. ¿Es posible abstraerse de la idea de que lo propio va a ir en conjunción con otros a la hora de tocar el solo? ¿En qué medida afecta eso al propio solo? ¿De qué modo cree cada músico que puede adaptar su forma de tocar a una idea colectiva que desconoce? Lo dicho, preguntas que me sugiere la escucha de este trabajo y el concepto con el que se ha trabajado. Dicho lo cual, ¿funciona la música? Ah, yo creo que funciona muy bien, ¿eh? Habéis dirigido la historia lo suficiente como para que no sea el caos, ¿no? Funciona como una sinfonía de sonidos simultáneos que en ocasiones parecen reaccionar unos a otros, ser consecuencia los unos de los otros. Sabemos, por cómo se ha organizado el proyecto, que esto no es así, de forma que lo primero que pasa por la cabeza en este caso es que hay en ello una casualidad, casi el arte de lo aleatorio. Evidentemente tienen muchas palabras musicales que coinciden. Coincidencias, de repente. Recuerdo que hay un par o tres de coincidencias. Todo el mundo coincide alrededor de un sol, de la nota sol, pero por unos segundos. Pero no, menos dado que está en el re, es como si pasa un perro y una moto y luego no sé qué, y se cae un coco. Es puro azar. Sí, pero eso en la improvisación se da. Es decir, yo he escuchado improvisaciones en las que hay momentos donde los músicos conectan y otras en las que desconectan. Lo que sí es curioso es que en algún momento dado confluyen las cosas. Eso era prácticamente inevitable. ¿La hay? ¿Existe esa casualidad? ¿O en alguna de las preguntas que antes me he hecho hay una respuesta al porqué del resultado? El azar, la idea de un cadáver exquisito, absoluto, yo creo que no existe. Lo que sí que tengo es la sensación de que en la forma de tocar de los músicos hay en general una noción más o menos de que puede llegar a funcionar en este concierto a ciegas y de que no. De que, por ejemplo, los elementos melódicos podrían llegar a ser un problema en un entorno sin una definición armónica previa, por lo que parece claro que se apuesta más por la idea de sonido que por la idea de notas. También por una cierta indefinición rítmica, porque de lo contrario, aunque no necesariamente hay casos de contraste rítmico con el resto del grupo, bueno, pues lo normal es que se produzca un cierto conflicto. Pero no solo cada uno hace lo que quiere, cada uno hace lo que quiere por dentro y ajustando al medio que tiene a los demás. Y esta es la fase que al principio de los años 70 no se había entendido. Yo prefiero que cuando pincho a alguien que pues me responda, o que me dé una hostia, o que me dé un beso, o que me diga ¡ay! O que pase algo. ¿Qué hubiera pasado si yo llego a escuchar esto sin saber de antemano que entre los músicos no hay una comunicación real? ¿La hubiera percibido? ¿Afectaría a mi valoración de la música? ¿Me parecería lógico lo que sé que es producto de algo casual? ¿En qué medida estamos sugestionados por lo que creemos saber de antemano? ¿En qué medida nuestra valoración de la música está condicionada por las cuestiones técnicas que la configuran? ¿En qué medida por la dificultad de crearla más que por el resultado en sí? ¿Y si el resultado hubiera sido la interpretación de una complejísima partitura? No es que estos arpegios son como las olas, bueno, porque lo dice usted, pero vamos, no tiene por qué ser como las olas, puede ser un rebaño de ovejas que pasa. Pero la sensación de estar imaginándome a los músicos tocando cada uno por separado e imaginarlo como en una pantalla múltiple, eso sí que lo tenía muy claro. Pero eso es una deformación profesional. Donde me ha situado la música es en una película de David Lynch, ahí en un pasillo, donde van surgiendo diferentes sonidos, embriagados, embriagadores. O sea, como manchas de colores que se van sucediendo, precisamente a lo mejor por esa abstracción, por esa indefinición que muchas veces tiene la música. Yo no tengo sensaciones sinestésicas. Si escuchas con mucha atención los sonidos, la música, puedes ver qué expresa, puedes ver de dónde viene y puedes llegar a ver por qué. Si es un hombre, si es una mujer, si es ruso, si es español, si es americano. Esas son las capas estas que tienes que ir con una cebolla, ir cortando calva, y al final no hay nada. Que es muy interesante. Aunque supongo que en parte también tiene que ver no solo el resultado general, sino por ejemplo la presencia de instrumentos como el teremín, ¿no? Que le dan esa sonoridad un poquito más extraña y que te extraña de alguna manera más como oyente. O sea, el teremín además tiene una curiosa ceremonia y eso te lo imaginas inmediatamente. Me imaginaría ahora mismo un islote tropical en el que de vez en cuando cae el siroco, ¿no? Sensaciones
emocionales que visuales. Si escuchas bien el sonido, dices, ah, esto es un señor o una señora que tiene la mano pequeña, que no sé qué, que es de la escuela rusa, que no sé qué, es mayor, o sea, tiene más de 40 años, o... y poco a poco vas llegando al final, y dices, ah, ya sé quién es. Cuando se ha puesto en relación la música con una situación, o con un paisaje, o con una lo que sea, luego lo vuelves a escuchar y efectivamente, inmediatamente vuelve a surgir la primera sensación. Me daba la sensación de que cada músico estaba buscándose y buscando algo en ese vacío que produce la soledad. Es decir, ellos están enfrentándose a un universo en el que están ellos solos tratando de decir algo y eso cuesta encontrarlo, ¿no? O sea, definir musicalmente un camino no es fácil. Y entonces tiene algo hipnótico de ir descubriendo cómo cada músico va poco a poco hallando su camino, ¿no? Escuchar el sonido de la mente. A propósito de la libertad en la música y todo eso, vosotros habéis sido unos tiranos. No habéis dado la libertad absoluta a los músicos, es decir, les habéis dicho que toquen 5 minutos y que además se la juegan, porque van a tener que estar al lado de otras capas musicales. El que monte todo esto marca lo que el oyente va a escuchar. Es curioso, ¿no? Que incluso cuando nos piden que nos liberemos absolutamente, no podemos. La estructura mental tiene un orden, ¿no? O sea, y solo la locura es aquello que se puede llamar libertad. Si hubiera grabado esta pieza con locos, podríamos tener un experimento muy interesante para analizar. Bueno, pues este es el cuadro final. No tiene nada que ver con los bocetos, porque en principio cada boceto era con un instrumento específico y luego al escuchar la pieza entera intenté dejar de nuevo la mente en blanco y olvidarme de todos los bocetos. Intenté hacer bocetos en ese tiempo, a lápiz, para intentar unificarlo todo y más o menos hacer lo que hicieron ellos en 5 minutos, improvisarse una pieza. Improvisé un poco, pero gracias a lo que me aportaron ellos. Es curioso porque la forma de percibir la música es absolutamente subjetiva, ¿no? Es decir, a mí, cuando os comentaba la idea de David Lynch, es una idea mucho más oscura, mucho más de tonos azules, casi nocturnos, incluso con ese color rojizo de un telón, y me encuentro un cuadro mucho más vivo de luz de lo que yo, por ejemplo, hubiese percibido con la música. Con lo cual, bueno, pues dice mucho, ¿no? De la manera que tenemos cada uno de percibirla. Curioso. ¡Joder! Claro, esto está muy bien. Sí, yo creo que refleja muy bien el caos de tantos elementos, ¿no? Cuando menos curioso, ¿sí? No sé exactamente la relación que puede tener con lo que hemos hecho, ¿no? Pero sí que desde el punto de vista estético-artístico me gusta. Además, el colorido que tiene. Las formas. Bueno, es la interpretación libre de la pieza. O sea, la obra no está aquí, la obra es en el tiempo, es una superficie, pero entiendo que son las impresiones que el artista le ha sugerido al escuchar la obra. Quise hacerlo pues visual, no que fuera solo el cuadro ya, sino que el proceso tuviera un poquito de chicha. Empecé haciendo esta forma circular, que es como empieza la pieza, empieza con el sonido del cuenco tibetano. No es que sea un átomo ni nada de eso, son como las formas del sonido, por así decirlo. Pero el ojo este que vigila en el medio sois vosotros, ¿no? Tiene una cierta turbulencia en algunas partes que me recuerda a unos momentos y que yo sentía ese movimiento que tiene casi centrífugo. Cada uno independientemente en una dirección, pero que confluye, lo hacéis vosotros confluir todo ahí en medio, ¿no? Claro, cuando yo hice el solo y él hizo como muchas líneas horizontales y muchos colores, y la verdad, como yo pienso, la música es muy horizontal, así con muchas líneas melódicas, y parecía como, ¡wow! Oh, sí, es exactamente lo que yo toqué. Claro, pero estos somos todos. Y es diferente. Hay un protagonismo de algo aquí en el cuadro, ¿no? Hay un protagonista, digamos. Yo en la música no escucho tanto un protagonismo de ningún instrumento ni ninguna parte en especial. Aquí en el cuadro sí hay como una entidad, ¿no? Hay un papel protagónico. Después del círculo hice el corazón, ¿no? Hice como una forma de corazón con sus ramas y tal. Y en referencia al teremín. El teremín es el centro, porque tiene esa voz humana
el sonido del teremín, como tiene esa idea un poquito circular, como hipnótica, como que va envolviendo, podría ser todo este esa especie de círculo que va dibujando aquí con figuras geométricas. Yo conozco a quien hace ese sonido hawaiano y sé que es uno de sus gustos muy particulares. Entonces a mí quizá ahí el oído me ha llevado claramente a ese territorio en el que yo creo que él quiere estar, y claramente con el teremín, cuando le dices improvisa algo que sientas en libertad, entonces él va a un lugar de libertad que para él es Hawái. Una mezcla de intenciones. Hay mezcla de tonalidades, pero no mucha mezcla de color. Y los colores, es bastante así frío, ¿no? Por aquí, no sé. Me gustan mucho los brochazos. Y ciertos arreones de la batería de Sir Charles podrían estar en la copa de esos árboles que surgen en la parte superior del cuadro, ¿no? Como una especie como de vaivenes que tienen que ver mucho con la pegada de la batería. La parte de arriba es claramente árbol, ¿no? Los árboles es la marimba. Pero bueno, la parte orgánica así parece un árbol, ¿no? Atrás y... Lo que es curioso es que tiene una parte bastante figurativa, ¿no? Porque esto es un árbol, a todas luces, ¿no? O bueno, igual no lo pretendía, pero vamos. A mí me recuerda al manzano que tengo yo. Bueno, yo nunca hubiera pintado árboles, no es lo que yo vi. Después del árbol, pues estuve haciendo estos fragmentos que básicamente son la batería. Los sonidos fragmentados, los colores vivos, el negro, el rojo, el azul. Trazos y manchas de colores que se mueven y un cierto movimiento casi ondulatorio, ¿no? El cuadro este también parece circular. Pero hay un núcleo de unión ahí en medio, esa especie de átomo donde confluye todo, ¿no? Y lo que produce después el ser vivo ese, ¿no? Es como una explosión de elementos, ¿no? Y luego la parte de la explosión de colores y la caída así ya del rollo más desvaído. Pues hombre, pues sí que puede tener que ver. La verdad es que ahora, pensando en la obra... El protagonista estaría aquí en el centro, ¿no? La voz esa que se escucha del teremín, ¿no? La parte del teremín vendría por aquí. El chorreo. Vamos, seguro que me equivoco. El chorreo, los colores fríos... Pero, por ejemplo, todos estos trazos que tiene aquí de pintura, bueno, se parecen más a esas ondas de mar que además veía yo, de colores parecidos a los que se ven aquí. Tiene muy mosca estas dos líneas. Porque no sé si tienen que ver con el inicio del ataque del saxo, incluso con la primera entrada de la batería, o no tiene absolutamente nada que ver con ello. Y luego estos dos de aquí, en principio iban a ser como unos pentagramas con sus ondas sonoras. Son la guitarra y el contrabajo. Para mí no tiene nada que ver con lo que yo sentí cuando estaba escuchando. Cuando coges el cuadro, lo primero que te llama la atención es como ese ojo mirándote allí en el centro. Los demás son como planos, ¿no? Cosas que van apareciendo y desapareciendo. Y eso es quizá lo que nos faltaría en la música, ¿no? El dónde está el elemento unificador de la improvisación, que al fin y al cabo, al ser individual, el único nexo del que dispones es la idea de saber que luego se va a trabajar en conjunto, pero en realidad no hay un lenguaje de comunicación, cosa que aquí parece que sí todo gira en torno a un centro. Un fondo que está sonando, bueno, del contrabajo, la batería, unas cositas de percusión, y lo otro va apareciendo y desapareciendo. El saxo, aunque parece que no, está presente, muy presente, porque el saxo, como era muy revuelto, muy enredado, pues son todas las líneas. Esta línea de aquí, estas manchas, estas líneas que se enredan por aquí, que se mueven por todos los lados. De juego de círculos a su alrededor, que es un poco también lo que Marcelo va haciendo con el saxo, ¿no? Una música muy circular que se enreda en sí misma. También las piezas geométricas que confluyen en un punto, que es el ojo que vigila, que es el vuestro, eso es muy claro. Eso. Me transmite como un espacio mucho más amplio y además expandiéndose, y en cambio la música, como os decía, es todo lo contrario, es entra, se desarrolla y sale, ¿no? Tal vez podría ser como el resultado posterior a la música, es decir, es lo que viene después de la música. Yo quizá lo veía más cósmico, algo más difuso, más magmático. La idea de una música que no termina de despegarse de sí misma, ¿no? que está dando vueltas sobre una idea, pero que no termina de desarrollarse, entre otras cosas, porque obviamente no tiene la referencia con la que poder hacerlo. Toda la improvisación en sí mismo, las aportaciones de los músicos tienden a ser muy tentativas a no salirse mucho de un territorio que no saben si va a encajar con el del resto de los músicos, o al menos en el resultado de la mezcla final lo parece. Claro, es que las posibilidades pueden ser enormes, pero... Pero bueno, eso es muy subjetivo, que sé yo, cada uno... Es eso, ¿no? Intenté poner los seis aquí, en esto.
Porque muchas veces cuando estamos tocando cerramos los ojos, ¿no? Yo creo que tiene un poco que ver con eso, precisamente los estímulos visuales a veces los queremos eliminar. Es verdad que cuando cerramos los ojos podemos ver formas también, ¿no? Imaginarnos formas y tal, pero creo que es concentrar el quitar estímulos visuales a veces tocando produce o propicia más la concentración. A veces me he preguntado eso, ¿no?